Muy bien. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Bien, el grupo encargado del conversatorio del día de hoy es el grupo número 3. Un momento, porfa. Vamos a comenzar pasando lista. Están los 9 grupos presentes, ¿no? Chicos. Hola. Sí, doctora. Ya, ok. Muy bien. ¿Sabes Quiroga Kelly? Presento, doctora. Buenos días. Buenos días. Palomino Carlos. Presente, doctor Carlos Palomino. Buenos días. Peralta Ariana, perdón. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Camila Velasco. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Betsabet Zárate. Presente, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días. Flavia Álvarez. Presente, doctora. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Ingrid Canchali. Carol Claudio. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Denis Contreras. Denis, ¿estás? Presente, doctora. Buenos días, sí. ¿Qué tal? Néstor Guzmán. Doctora Guzmán, presente. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Julio Beltrán, el grupo expositor. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Francesca Flores. Presente, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Yumilka Guti. Presente, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Anel Navarro. Presente, doctora. Buenos días. Stephanie Sánchez. Buenos días, doctora. Presente. ¿Qué tal? Adeli Núñez. Presente, doctora. Buenos días. Camila Pajares. Presente, doctora. Buenos días. Jean-Pierre Palomino. Presente, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Ángela Paz. Presente, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Rosalín Pérez. Presente, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Luana Lobatón. Presente, doctora. Buenos días. Nicole Molina. Presente, doctora. Buenos días. Natalia Ramírez. Natalia. Brenda Rincón. Presente, doctora. Buenos días. Mirko Sainz. Presente, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Elvis Astocóndor. Ángela Auca. Víctor Cruz. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Sebastián Escobedo. Presente, doctora. ¿Qué tal? Rosa Portocarrero. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Kevin Mendoza. Brenda Quispe. Patricia Rojas. Presente, doctora. Patricia, ¿estás ahí? Ok. ¿Me escucha? Fiorella, sí, ahora te escucho. Ok. Fiorella Romero.
Nicole Valer. Patricia, tú eres, perdón. Sí, Patricia, ¿tú eres la única presente del grupo 7? Me parece que sí, doctora. ¿Me escucha bien? ¿Ya? Me parece que sí. Mis compañeros sí están tratando de unirse. Ok. La sesión comienza a 11 de la mañana. Katia Chinchayán. Katia. Mayra Crisólogo. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo estás, Mayra? Joel Escalante. Presente, doctora. Buenos días. José Gutarra. Josué Gutarra. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ornella Tavera. Tavera Ornella. Ángel González. Presente, doctora. Buenos días. Miguel Gutiérrez. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Paola Inostroza. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Yanela Señas. Presente, doctora. Buenos días. Ok. Y Gustavo Mejía. Presente, doctora. Buenos días. Ok. Listo. Muy bien. Vamos a dar inicio a la, al conversatorio del día de hoy. El grupo encargado es el grupo número 3. Bien, recuerden de que todos los grupos deben participar al momento de realizar las preguntas, porque obviamente cada grupo tendrá una nota dependiendo de la participación. El que responda o el encargado del grupo es el que tiene, el que le va a dar la nota a todos ustedes. Así que ustedes como grupo han tenido que conversar, analizar y plantear posibilidades diagnósticas, terapéuticas en el caso presente. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien, entonces comencemos. Chicos, grupo 3, ¿quién va a iniciar? Sí, doctora, Anel, buenos días. ¿Nos podrías poner como presentadores? Ah, así pero para moderador, que... sí, perdón. Sí, perdón, disculpa. Creo, Anel, que ya te convertí como moderadora. ¿Pude? Sí. Anel, ¿me escuchas? Sí, sí, doctora, ya está. A ver, un momentito, ¿listo? Ahorita voy a, a subir. Ok, listo, muy bien. Perfecto. Doctora, doctora, por favor, si es que nos le podría poner a mis demás compañeros que están levantando la manito, porque algunos van a hacer uso de puntero. Como moderador te refieres, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? Ok, un momentito, espérate. Sí. Espérate un momento.
¿Pueden volver a levantar la mano, por favor, Stephanie, un momento? Sí, ya te vi. Doctora, si no le voy ayudando, porque también puedo poner... Sí. El... Ya. A ver, por favor. Si han llegado tarde, pido por favor que sea se pongan digan presente, no por el chat, sino en audio, por favor. ¿Quién se ha sumado a cómo se llama al grupo? En audio, por favor, necesito escucharlos. Doctora, buenos días. Canchari presente. Tú eres la primera vez que vienes a la práctica, ¿no? Bueno, conmigo, al menos. ¿Alguien más? Sí, doctora, buen día. Auca presente. Ok. Listo. ¿Alguien más, chicos? Sí, doctora, buenos días. Mendoza. Chicos, la exposición comienza a las 11 de la mañana. Bueno. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ok, listo. Comencemos, chicos. Sí, bueno, ante todo, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. El día de hoy hemos traído el conversatorio número 1, que está a cargo del grupo número 3. Los integrantes somos Beltrán Quispe Julio, Flores Vega Francesca, Guti León Yumilca, Anel Aire Navarro, y quienes habla Fuentes de Tierras Estatales. Bueno, comenzando con los datos personales del paciente, pues tenemos que es un paciente varón de 28 años, natural de Lima, con tiempo de enfermedad de un mes, caracterizado por molestias faríngeas y fiebre de hasta 39 grados centígrados, ¿no? Por el cual, el motivo por el cual se automedica con paracetamol. Dos días después no presentan mejoría y se suma un dolor torácico tipo punzada a nivel de superior de la esfera derecha. El dolor no se modifica con los movimientos respiratorios. Por tal motivo decide consultar a un médico particular, indicándose radiografías de tórax. Se le indica un tratamiento antibiótico por 7 días y es dado de alta. No presenta mejoría luego de concluir con su tratamiento y persiste con la fiebre hasta 38 grados centígrados. Sin predominio horario, se suma tos productiva con expectoración amarillenta y aumenta el dolor al nivel del hemitórax derecho, sin ya descrito, sin disnea, por lo que decide acudir a consulta externa de neumología del hospital, donde se le solicita una tomografía de tórax y se le solicita la hospitalización. En cuanto a los antecedentes personales del paciente, el paciente presenta una rinitis alérgica desde la infancia, presenta lo que es exéresis del lipoma, que esa es una operación quirúrgica que lleva consigo la extracción de una masa superficial que se puede usar en tejidos blandos, ¿no? Alergias, no presenta alergias, tóxicos, es un bebedor social de fines de semana ocasionalmente, también es fumador, consume tabaco, de 8 a 10 cigarrillos, desde los 18 años hasta la actualidad, ¿no? Y según el índice de paquete, es de 5 paquetes al año, y si nos fijamos en el riesgo de POC, pues todavía no hay como un riesgo, ¿no? Es como un riesgo nulo. Bueno, pasando al examen físico, tenemos que, el examen físico lo hemos dividido en dos partes, el examen físico de consulta externa y el examen físico en emergencia.
En cuanto al examen físico, en consulta externa tenemos el examen general. En cuanto a sus aspectos generales del paciente, en estado general está en aparente regular estado general. En estado de nutrición está regular estado de nutrición. Estado de hidratación, regular estado de hidratación, estado mental. El paciente se encuentra lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. En cuanto a sus signos vitales, tenemos que la temperatura es de 37.5 grados centígrados. La frecuencia cardíaca es de 79 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto, presión arterial de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno está entre 97 y 98%, el tiro 2 en 21% y el paciente está ventilando espontáneamente en cúbito dorsal activo. En cuanto al examen regional, la piel se presenta tercia elástica hidratada con un llenado capilar de 2 segundos, no está cianótico. El tórax y pulmones, bueno, el tórax está simétrico. En la amplexación se encuentra conservada. La palpación, las vibraciones vocales también están conservadas. La percusión, la sonoridad está conservada. La auscultación. El murmullo vesicular es conservado en ambos campos pulmonares, no presenta ruidos agregados. A nivel cardiovascular, los ruidos cardíacos son rítmicos, no presenta soplo. En cuanto al abdomen, tiene presencia, bueno, hay ruidos hidroaéreos positivos, es un abdomen, tiene abdomen blando, depresible, no doloroso. Y en cuanto a lo neurológico, tiene la escala de Glasgow 15 sobre 15, no presenta déficit motor, no presenta signos mínimos. Ahora, pasando al examen físico, escala de urgencias, tenemos, sobre todo en el aparato respiratorio. En cuanto a la amplexación, tenemos que es disminuida en el tercio superior del omitorias derecho. En cuanto a la palpación, las vibraciones vocales disminuidas está en el tercio superior del omitorias derecho, ¿no? Bueno, en cuanto a las vibraciones vocales, cuando están disminuidas, nos puede dar algunas sospechas, ¿no? Por ejemplo, puede ser atelectasia, enfisema, un derrame pleural, puede ser también un neumotórax, ¿no? Esto de aquí es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la percusión, la sonoridad está aumentada en el tercio superior del emitorax derecho. Cuando está aumentada, es hiperresonante o hipertimpánico. Y pues esto normalmente se da en neumotoras. En cuanto a la auscultación, el sonido de la tonalidad es grave, sobre todo en la inspiración a nivel de un tercio del neumotoras. Pasando a los exámenes auxiliares, tenemos que al paciente se le ha hecho un hemograma. Y pues hemos comparado los valores obtenidos del paciente desde su examen y los valores normales, ¿no? En cuanto a los leucocitos, tenemos que los valores obtenidos del paciente es de 18.140 células por milímetros cúbicos y los valores normales oscilan entre los 4.000 a 10.000 células sobre milímetros cúbicos, ¿no? Es muy evidente que el paciente tiene esta cifra muy elevada. Tenemos los neutrófilos, que el paciente su valor obtenido es de 15.364 células sobre milímetros cúbicos. Y los valores, oscilan de 2.000 a 7.500 células sobre milímetros mercurio. Este valor también lo tiene aumentado el paciente. De ahí pasamos a la hemoglobina, que lo tiene en 14,10 gramos por decilitro. Y los valores normales oscilan entre 13,2 a 16,6 gramos por decilitro. Se mantiene dentro de lo normal. De ahí pasamos al hemoglobina, que es el valor es de 40,9%. Y los valores normales
oscilan entre 40.7 a 50.3. Están dentro de lo normal, ¿no? Pasando a lo que será el PCR, los valores obtenidos por el paciente, su muestra es de 352 miligramos sobre litro, y los valores normales es menos de 10 miligramos sobre litro. Esto también lo tiene aumentado el paciente. La glucosa tiene 111 miligramos por decilitro, y los valores, pues, deberían estar entre 70 a 110, ¿no?, miligramos por decilitro. Quizás, está aumentado, puede tratarse de un poco de prediabetes, no se sabe todavía. En cuanto a las proteínas totales, tenemos el valor obtenido en la muestra del paciente, 4.3 gramos por decilitro, y los valores normales están entre 6.0 a 8.3 gramos por decilitro. Este nivel acá el paciente lo tiene disminuido. En cuanto a la albúmina, valor obtenido es de 2.16 gramos por decilitro, y los valores normales oscilan entre 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. Esto también lo tiene disminuido el paciente. Y en cuanto al LDL, los valores obtenidos es de 214 unidades sobre litro, y los valores normales oscilan entre 105 a 333 unidades sobre litro, y esto es lo tiene normal, ¿no? Está dentro de lo normal. Se le hizo al paciente una prueba de función hepática normales. El BK en esputo ha salido negativo, ¿no? Y pues eso sería todo. En parte le doy pase a mi compañera para que siga con la exposición. Ah, y un momento ahí. Miguel Gutiérrez. Miguel, ¿estás ahí? Gutiérrez. Doctora, ¿sí logra escucharme? Sí, ahora sí te escucho. A ustedes como grupo, ¿qué les llamó la atención en el examen físico del paciente? Bueno, historia clínica, anamnesis, examen físico. Más que todo, doctora, el dolor torácico. ¿Me escucha, no? Sí, te escucho. El dolor torácico. ¿Por qué te llamó la atención el dolor torácico? El dolor torácico e incluso también la fiebre elevada. Con respecto a lo que vendría a ser el dolor torácico. Ya. ¿A ustedes les llamó la atención el dolor torácico y la fiebre? ¿Algo sí, más? Sí, es más que todo para poder descartar entre otras patologías, entre ellas también lo que tendría que ser descartar la flema, ¿Cómo? Es que lo que pasa con el paciente es que nos hizo ver el dolor torácico y al mismo tiempo ese dolor torácico enfocarnos en lo que vendría a ser el examen del paciente, en lo que vendría a ser la inspección, la palpación. Ya. ¿Por qué nos llamó la atención el dolor torácico? ¿Qué característica tiene el dolor torácico en el paciente? En el caso del paciente, este dolor torácico vendría a ser de tipo punzada a nivel de tercio superior del hemitórax, y no permite que con los movimientos respiratorios. Esto nos podría indicar un neumotórax. ¿Un neumotórax? Neumotórax. ¿Te parece? ¿Un neumotórax te parece? Caso, o en todo caso, un síndrome pleural, doctora. Por eso tienen que ver las características del dolor. Ese dolor te está diciendo que no se modifica con los movimientos respiratorios. ¿Cómo es el dolor de tipo pleurítico?
¿Estás ahí? Este duele con la respiración. ¿Y qué te dice ahí en examen, dentro de lo que es el relato cronológico? Que no se modifica con los movimientos respiratorios. Y eso iría en contra de pensar de que podría tratarse de alguna patología a nivel pleural. ¿Por qué no plantearía yo la posibilidad de neumotórax en el paciente? ¿Alguien de tus compañeros que te ayude? Grupo 9. Mejía, Gustavo. Sí, doctora. Como grupo, ¿qué les llama la atención? Tu compañero me ha comentado de que les llama la atención el dolor torácico y la fiebre. ¿Qué sí, les llama la atención? ¿Por qué plantearon la posibilidad de neumotórax ustedes? Sí, doctora, más que todo planteamos el neumotórax por el tipo de dolor, ¿no? Que es tipo pulsada. ¿Y eso? ¿Y el neumotórax es la única enfermedad que te puede dar dolor tipo punzada? A ver, una cosa muy importante que estoy comenzando a notar en todos ustedes es que tienen que hacer unidad clínica, ¿bien? El paciente no se diagnostica con un solo signo o síntoma. El paciente es un conjunto. Tengo que ver tiempo de enfermedad, tengo que ver edad del paciente, género del paciente, síntomas del paciente y tiempo de evolución. ¿Ustedes creen que un neumotórax puede tener un tiempo de enfermedad de un mes? ¿Hola? ¿Grupo 9? No, doctora. ¿Cómo? No sería de un mes. ¿Cuánto de tiempo? Ustedes han revisado el caso clínico, ¿no? Porque se supone que todos los grupos revisan el caso clínico. Sí, doctora. Mi compañero me ha hablado del neumotórax. Dime, ¿ustedes qué han planteado aparte del neumotórax? También el síndrome cavitario, por el examen físico. Yo estoy hablando primero de lo que es anamnesis, relato cronológico y después de parte del examen físico. Tu compañero me ha hablado de dolor torácico y me ha hablado de fiebre y me ha hablado de neumotórax. ¿Ustedes qué les llama la atención como grupo número 9? Chicos, ¿están ahí? ¿Han leído o no han leído el caso clínico? Un proceso infeccioso, doctora. Yo cuando les pregunto, doctora, hemos analizado que es un paciente joven, con ciertos factores de riesgo, hemos observado en el examen físico que tiene esto, lo que nos llama la atención, y en lo que es anamnesis y en el examen físico nos llama la atención esto. Y por eso, como grupo, estamos planteando lo siguiente. Ángela. Doctora, más que en realidad no es neumotórax, porque el neumotórax tiene un cuadro evolutivo agudo, ¿no? Y no sería. Ahora, en cuanto a Ángela, el tiempo de enfermedad, un mes, la fiebre, no cede con antibióticos, también la disnea, ¿cómo se llama esto? La tos productiva, que es amarillenta, y aparte de eso, los factores de riesgo que tiene el paciente, como por ejemplo ser fumador, condiciona que de repente tenga un proceso, se le agregue un proceso infeccioso, ¿no? Por el tiempo de evolución, no es agudo, entonces podríamos estar sospechando de repente de una tuberculosis, ¿no? Bueno, ¿ves? Eso es algo muy distinto, ¿ves? Me encantó. O sea, es una cosa muy, muy completamente distinta a lo de su compañera. Es esto, lo que ustedes quiero que comiencen a analizar. Ustedes probablemente no vayan a llegar al diagnóstico, pero la idea es de que haga ejercicio, médico, ¿no? Comenzar tiempo de enfermedad del paciente, características del paciente, antecedentes del paciente. ¿Qué me está contando el paciente? ¿Qué encuentro yo como médico en el examen físico? Y en base a eso, yo voy a plantear
lo que voy a solicitar, pruebas de laboratorio, de imágenes, y voy a dar tratamiento adecuado. Perfecto, me parece muy bien. Ese grupo 6. Muy bien, Ángela. Grupo 7. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo han planteado ustedes al paciente? Patricia Rojas. Patricia. ¿Me escucha bien? Sí, vale. Al inicio nosotros pensábamos que efectivamente podría ser un cuadro infeccioso, no solamente por la fiebre, sino también por las molestias faringias. Lo que nos llamaba la atención era la expectoración amarillenta, ¿no? Pensamos que podría ser una bacteria, y determinado por el tiempo, y sobre todo porque es un paciente joven, y si es de Lima, pues justo igual como mi compañera habíamos pensado que tal vez podría ser un cuadro de TBC. Otro que también habíamos planteado tal vez podría ser un absceso, pero queríamos preguntar exactamente a qué, entonces igual seguíamos buscando otra causa. ¿A qué, en qué nivel? Absceso a nivel, sí, a nivel del hemitórax derecho. ¿Por qué? Porque ¿qué puede ser un absceso? Ajá. En este caso por la descripción. ¿Qué descripción? ¿Cuál de todas? Bueno, si no fuera un neumotórax, la amplia acción, la... ¿Dónde está? Aquí. ¿Te refieres al examen físico? Sí, al examen físico que después mandaron por el grupo. ¿Qué les dice el examen físico? De la amplia acción disminuida, y la sonoridad aumentada. En ese caso pensábamos que tal vez podría ser por aumento de líquido, ¿no? Y en este caso lo habíamos asociado tal vez a un absceso. Ya, listo. ¿Y el cuadro clínico te cuadra con un absceso? Ahí es donde estábamos dudando. Porque tienen que analizar todo, o sea, tener en cuenta. Pero me parece muy bien. Otra posibilidad diagnóstica. Perfecto. Muy bien, chicos. Me parece muy bien. A ver. Grupo número 2. Canchari. Ingrid Canchari. ¿Está? ¿No está? ¿Grupo número 2? ¿Quién está en el grupo número 2? Disculpen, chicos. Flavia. ¿Sí? Doctora, Ingrid sí está, sí aparece aquí. Sí, pero me tiene que responder. Le estoy preguntando, grupo número 2. ¿Canchari? No entiendo, si tienen problemas con el audio o algo lo tienen que decir, pero si no que me escriban. ¿Qué han planteado como grupo número 2? Flavia, doctora, ¿estás encargada? Sí, doctora, dime, ¿cómo grupo 2? Sí, nosotros... ¿Quién me está hablando? Flavia, ¿no? Sí, doctora. Sí, dime, Flavia. Sí, justamente nosotros por el tiempo de enfermedad, ¿no? Que es de un mes, asociamos a un proceso infeccioso crónico, ¿no? Que, bueno, asociado también a la fiebre, ¿no? Pensamos en un proceso infeccioso crónico y pensamos también en la tuberculosis. Sin embargo, pensamos que podía deberse inclusive a un empiema, ¿no? A causa de esta tuberculosis, pero esto ya sería, creo, más adelante, en un diagnóstico ya diferencial. ¿Y por qué piensan en un empiema? ¿En el examen físico hay algo que les aporte o que les haga pensar en empiema? Flavia. No, pero en el examen físico no, después sería... en realidad, más que todo por el color amarillento, ¿no? Del esputo y que decía aquí. Claro, pero las características de la expectoración pueden darse en cualquier enfermedad, en cualquier patología, desde neumonías, tuberculosis,
bronquiectasias, abscesos. Por eso, ¿por qué plantean la posibilidad de empiema? Porque hasta ahora no hemos visto nada en el examen físico que nos haga pensar que el paciente incluso pueda tener un derrame pleural. O es algo, o hay algo que les haga pensar que puede tener una efusión pleural asociada a todo esto. Sí, me parece, doctora, que en realidad nosotros al inicio catalogamos mal el dolor del paciente, pensando que ¿ya? se trataba de algo pleural, ¿no? Porque nosotros al ver un dolor de tipo punzante, ¿no? En sí nuestro grupo asoció eso, ¿no? Que era un dolor pleurítico, pero de ahí lo descartamos. Y creo que por ese lado debimos también descartar el empiema, ¿no? Ok, muy bien. Y entonces, tienen, o sea, esto es una práctica, quiero que entiendan que esto no es para juzgarlos ni para que me digan cuál es el diagnóstico en sí. Es una práctica clínica. Lo que tenemos que comenzar a pensar en probables diagnósticos en el paciente. Es lo que yo quiero que hagan. Entonces, me parece muy bien que han planteado un proceso infeccioso crónico, que esto puede ser tuberculosis, alguien más habló de abscesos. ¿Qué más ustedes plantean como posibilidad diagnóstica en el paciente? Teniendo en cuenta que es un paciente joven, paciente con antecedentes de, a pesar de que no tenga un hábito tabáquico de forma importante, consumo de tabaco, bueno, y con un tiempo de un mes caracterizado por tos con expectoración, fiebre y dolor torácico. Y el examen físico, lo que ustedes acaban de ver, ¿no? ¿Algo más que podían haber planteado? ¿Nada? Muy bien. Grupo 3, vamos a continuar. Tus compañeros han hablado de varias cosas interesantes, me parece muy bien. Vamos. ¿A quién sigue con la parte de diagnóstico sindrómico, chicos? Bueno, doctora, buenos días. Continuando con los síndromes y problemas que logramos encontrar, encontramos un síndrome por el dolor torácico tipo punzada, que estaba ahí permanente y no aumentaba con la respiración, por eso se podía distinguir de un derrame pleural. Y bueno, esto se va a hablar más adelante, lo van a detallar. También se encontró un síndrome febril en el paciente, una fiebre persistente de 39-38 grados, y bueno, un síndrome pleural por el dolor pleurítico, por el dolor tipo punzada de costado, por la tos, el aumento de sonoridad, el aumento de vibraciones vocales y de murmullos vesiculares. Ay, nos detenemos un momento. A ver, existe dentro, creo que están un poco confundidos con la parte semiológica. A ver, el síndrome de neumotórax, ¿dentro de qué síndrome pulmonar o pleuropulmonar está? Estaría, creo, dentro del síndrome pleural, doctora. Efectivamente. Entonces, ¿por qué me separan síndrome pleural del síndrome de neumotórax? ¿Son dos cosas distintas acaso? Los síndromes pleurales están formados por lo que es o bien derrame pleural, o bien neumotórax, o bien una combinación de ambos, que son hidroneumotórax. ¿Ok? Entonces, ¿por qué separarlo en dos partes distintas? Ahora, con respecto, bueno, acabamos de hablar por qué no puede ser un neumotórax, ¿no? Lo acaban de escuchar. ¿Bien? Y con respecto al síndrome pleural, ¿aumento de la sonoridad? ¿En el síndrome de derrame pleural hay aumento de la sonoridad? ¿O ustedes están hablando del síndrome, o sea, dentro de ese síndrome, del neumotórax en sí? Chicos, porque como lo separan en ambos, entiendo que son dos diagnósticos. Sí, doctor, estamos hablando justo del neumotórax, del caso en sí. Estábamos relacionándolo con el caso. Claro, como lo separan en ambos en dos cosas distintas, pienso que están planteando dos síndromes distintos. ¿Me entienden eso, no? Ya. Pero ya hemos dicho que por qué no puede ser un neumotórax, ¿no? El paciente tiene un mes de evolución. Bueno, y no solamente los neumotórax te pueden dar aumento de sonoridad y tampoco van a ser los únicos que te van a producir disminución del murmullo vesicular con las lesiones vocales, ¿no? Bueno, continúo. Bueno, continuando. Al diagnóstico presuntivo,
Uh-huh. Voy a dar el pase a mi compañera para que continúe. Okay. Sí, doctora, buenos días. En sí, nosotros como diagnóstico presuntivo realmente sí habíamos planteado un neumotórax espontáneo, ¿no? Pero que era de tipo más que todo secundario por alguna infección que haya tenido el paciente. Bueno, iba a dar una pequeña introducción, ¿no? De qué era el neumotórax, que como ya sabemos es la presencia de aire en el espacio pleural, que puede ser de tipo traumático o no, que lo dividíamos ahora sí en dos, que era el primario, que teníamos, era así un evento externo que lo iba a desencadenar, ¿no? Principalmente teníamos como su principal etiología, ¿no? Y que había una ruptura de las bulas apicales subpleurales, que eran como saquitos de aire que van a estar en el tejido pulmonar y en la pleura, y que estos pues se rompen y llegan a todo ese aire que contenían, pues llega al espacio pleural y generan el de tipo primario, que normalmente se aparecía en varones jóvenes, más que todo de 20 a 40 años, según lo que decía UpToDate, y pues que tenían también hábitos asténicos, que eran altos y bastante delgados, y que más del 90% de los casos de este tipo de primario eran fumadores, ¿no? Esto también era porque había una inflamación constante de las vías respiratorias y también podía haber una bronquiolitis respiratoria, ¿no? Lo cual podía ocasionar este tipo primario. Y teníamos al secundario, que es el que sí, pues presenta una complicación pulmonar subyacente, ya sea por EPO, por una fibrosis quística, una neoplasia, por algunas infecciones, ¿no? Infecciones, puede ser por una neumonía bacteriana, tuberculosis, y que se presentaba más que todo en varones adultos mayores de 50 años. Pero no necesariamente, sino que nos habíamos guiado más por las características clínicas en cuanto al examen físico, ¿no? Esto es lo que podríamos encontrar en un neumotórax espontáneo, en general, ¿no? Que en la inspección, en la estática, íbamos a encontrar abovedamiento, más que todo del lado afectado. ¿El paciente tiene abovedamiento del tórax? No, doctora. Presenta más que todo lo que está en azulito, ¿no? En inspección dinámica, que había menos amplexación. En la palpación también había menos amplexación. El neumotórax es la única patología que te va a tener, va a producir disminución de la amplexación. No, doctora. ¿Ya? ¿En qué más bajan el diagnóstico de neumotórax? Que no es, por si acaso. Ya, nos habíamos basado más que todo en la percusión, porque había una hipersonoridad, había aumento, y que el sonido había sido grave, ¿no? Esto de la hipersonoridad, más que todo es... ¿Qué otra patología? Está relacionado a neumotórax y enfisema, ¿no? Estas dos patologías están relacionadas. ¿Qué otra patología te puede dar hipersonoridad? Tienen que tener en cuenta de que el examen físico son hallazgos semiológicos, ¿bien? O sea, tengo que tener en consideración todo, no solamente por un signo o hallazgo en el examen físico voy a pensar que puede ser una sola enfermedad. Tengo que ver el contexto, tengo que ver todo en sí, o sea, aparte de la historia clínica del paciente. Ok, continúa. Sí, doctora. Bueno, ahora sí, íbamos a pasar a algunos diagnósticos diferenciales que estábamos planteando. Habíamos planteado de principio una neumonía, enfisema y una bronquitis, que ahorita les vamos a decir por qué pensábamos que no podían ser de alguna manera. Sí, bueno, continuando con el conversatorio, pues nosotros estábamos proponiendo, o bueno, también habíamos
llegado a una conclusión de que de repente estaríamos frente a lo que es un NAC, una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Lo cual, ¿por qué tomamos esto en cuenta? Porque, por ejemplo, lo que son las... ¿cómo se puede dar, ¿no?, el NAC, ¿no?, por las vías de infección, ¿no? Puede ser en personas que están aparentemente sanas, pueden adquirirlo, ¿no?, por neumococo o por piógenes o estafilococo, neisseria, o también una TB, ¿no?, como así también estuvieron mencionando los otros compañeros, ¿no? Según su etiología, pues, hay alrededor de un 60-70% de incidencia por un NAC por bacterias atípicas, perdón. Y pues también tenemos lo que es el neumococo de 20-60%, el hemófilus y una neumonía que es de 3-10%. Según la clínica, nosotros dijimos, o bueno, pensamos de que era una neumonía típica, ya que el paciente presentaba tos, una expectoración de tipo amarillenta, la fiebre que al inicio tenía alrededor de 39.8, si no me equivoco, y luego, pese de que haya terminado con el tratamiento de antibiótico, ¿no?, de 7 días, igual persistía con la fiebre, ¿no?, lo cual también estaba pensando de que de repente sería un cuadro infeccioso. O también a esto sumado al hecho de no pasar el tratamiento por ATB, podríamos decir que también estaríamos frente a una bacteria resistente, ¿no?, lo cual se necesita algo más. De todo esto, de toda esta clínica, pues lo único que pues no presentaba el paciente era la disnea, ¿no?, lo cual nos hacía dudar, ¿no? Pero respecto al cuadro que se menciona, ¿no?, sí lo presentaba el paciente. En cuanto a la semiología, la neumonía, ¿cómo lo llegamos a discutir? Porque tenemos acá lo que es el síndrome y el examen, ¿no? El síndrome, pues tenemos lo que es la taquipnea, el tiraje, que hay una disminución de amplitud en los movimientos respiratorios. A nivel de la palpación, pues hay una disminución, ¿no?, de la expansión respiratoria. Hay un aumento, ¿no?, de las vibraciones vocales. A nivel de la percusión, pues hay una matidez sobre el área afectada y una columna sonora, lo cual no podíamos llegar a una conclusión en sí porque, bueno, no nos mencionaba, ¿no?, si es que la percusión era de esta manera, ¿no? Y a partir de la auscultación, pues tampoco, en la neumonía, pues hay desertores crepitantes, soplo tubárico, pectoriloquia, broncofonía y egofonía, ¿no? Lo cual tampoco, en el caso no había mucho, no se especificaba, pero queríamos como que teníamos que tener una suposición que de repente, ¿no?, estaríamos frente a un NAC. Bueno, ahora acá les continuando con ello, acá les pongo lo que es una breve definición, ¿no? Creo que ya sabemos lo que es neumonía, y otra vez, ¿no?, haciendo una comparación, ¿no?, lo que el paciente presenta y lo que el paciente no presenta. Lo que presenta el paciente, pues, como ya se dijo, presenta fiebre, dolor torácico, tos con expectoración tipo amarillenta, o color, perdón, amarillenta, leucocito. A nivel de los exámenes auxiliares, pues hemos encontrado que los leucocitos están aumentados, el PCR aumentado, la amplexación disminuida, ¿no? Y lo que no presenta, pues dentro de toda esta clínica, es de que no tiene disnea, como ya se dijo, los escalofríos tampoco, y tampoco no se sabe, que si es que el paciente de repente a nivel de la auscultación hay expectoradores o crepitantes, ¿no?, en la auscultación, lo cual no específico. Y bueno, ahí le doy pase a mi compañera para que pueda explicar sobre el otro. Bueno, continuando del enfisema, era otro de nuestros diagnósticos diferenciales. Y se va a caracterizar o va a ser una dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos distales, un bronquiolo terminal, y la destrucción de sus paredes sin signo de fibrosis. Y esto, bueno, también se podía ver en algunas patologías, era como en algunas patologías tales como, por ejemplo, el EPOC o
Bueno, llevan otras enfermedades. Y lo que este paciente presentaba, que nos hacía pensar que podía ser un enfisema, era tos con expectoración. Había la palpación, había una menor amplexación y una disminución de las vibraciones vocales. Y en cuanto a la percusión, había una mayor sonoridad. Y bueno, eso es lo que nos decía que sí podía ser un enfisema. En cuanto a lo que decía que el paciente... Permíteme, detente ahí un momento. Voy a dejar que continúen, ¿ya? Enfisema no es un diagnóstico clínico. Enfisema es un diagnóstico anatomopatológico, ¿ok? Yo puedo sospechar de enfisema por hallazgos radiológicos, tomográficos, ¿no? Pero el diagnóstico de enfisema es histológico, anatomopatológico. No existe una enfermedad llamada enfisema. ¿Hay enfermedades que me pueden producir enfisema? Sí. Como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiolitis obliterante, el mismo asma, sí. Pero enfisema no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico anatomopatológico. ¿Ok? Continúo. Y bueno, en lo que no presentaba nuestro paciente, por ejemplo, que es típico del enfisema, disnea o insuficiencia respiratoria, que bueno, eso nos alejaba de lo que era el enfisema. Es que el enfisema no es un diagnóstico clínico. El enfisema no se diagnostica examinando al paciente. El enfisema se diagnostica por una biopsia. Ok, termina. Sigue, sigue. Bueno, en cuanto a la semiología del enfisema, encontramos que se puede encontrar un tórax en tonel, que bueno, no tenía, tirajes, cianosis, taquipnea, dedos en palillo de tambor. En la palpación se podía ver disminución de vibraciones vocales, una hiperinsuflación. En cuanto a la percusión, se escuchaba lo que era una hipersonoridad. En la auscultación, una disminución del murmullo vesicular, estertores crepitantes y crepitantes. Bueno, doy pase a mi compañera para que continúe. Sí, doctora. Continuando con el último diagnóstico diferencial que se había planteado como grupo fue la bronquitis. Para dar una breve definición, ya se sabe que la bronquitis va a ser una inflamación de las vías aéreas y esto pues va a llevar que el aire hacia los... una inflamación de las mismas vías aéreas principales, van a llevar el aire hacia los pulmones y esta misma hinchazón o inflamación de estas vías lo que va a hacer es dificultar, ¿no?, la respiración del paciente. Y pues más que todo, como pone ahí, va a ser por causa viral, ¿no? Infección viral. Y bueno, estos son los hallazgos clínicos que se encontraron en el paciente según la clínica. Va a tener, tuvo tos con expectoración, también tuvo fiebre. La palpación, las vibraciones vocales estuvieron disminuidas. Y en la percusión, pues, hubo un aumento de sonoridad. En cambio, lo que no presentó nuestro paciente, pues, fueron los sonidos, ¿no? Los roncantes, subcrepitantes, no hubo tiraje, no hubo taquipnea. Y, bueno, el murmullo vesicular no se especificó en la historia clínica, así que, pues, no sabríamos cómo estuvo, si aumentó o disminuido, y tampoco hubo presencia de silivancias, ¿no? Sí, ajá, que es como que un hallazgo característico de la bronquitis como tal. Así que por ese mismo motivo, pues también descartamos la bronquitis dentro del planteamiento. Y esto, pues igual que mis otros compañeros, es un cuadro comparativo donde se explica ¿no?, lo que se encuentra en la bronquitis aguda como tal, que sería, pues, en el examen taquipnea se observarían los tirajes, lo cual el paciente no presenta. En la palpación se podrían palpar las vibraciones vocales. En la percusión habría una resonancia y en la auscultación, pues, como se mencionó, el murmullo vesicular disminuido. Los roncos, ¿no?, los sonidos agregados y las sibilancias como tal que tampoco se presentaron. Y bueno, con esto pasamos a los exámenes complementarios. Le daría pase a mi compañera para que continúe. Sí, gracias. Primero teníamos que pedir una radiografía. Típicamente esta nos iba a mostrar que el borde pleural visceral visible se va a ir tornando, ¿no?, más blanco, más radio opaco, y se va a ver un poco más nítido.
y pues no se van a ver las marcas pulmonares periféricas de esta línea, y que el espacio periférico se va a ver más radiotransparente, o sea, más negro, a comparación del pulmón. Y que el mediastino pues no se debe de alejar del neumotórax, ¿no? Menos si es un neumotórax de tensión. Acá teníamos una imagen que es básicamente lo que iba a pasar en el neumotórax, ¿no? Que todo este aire iba a tratar como de colapsar al pulmón, en donde podíamos ver esa pleura visceral que se está contrayendo, ¿no? Con esta línea, que es la línea pleural visceral de neumotórax, que es el signo más característico para nosotros poder plantear un neumotórax. Sin embargo, también hay más exámenes como la tomografía y la ecografía, que no es muy usada, que se lo va a presentar mi compañera. Sí, bueno, como mencionó Yumilka, aparte de la radiografía, también se podría evaluar el neumotórax con una tomografía. Y bueno, según la literatura revisada, mencionaba que la tomografía iba a ser algo más preciso a comparación de la radiografía como tal, ya que nos iba a determinar pues la presencia, el tamaño, ubicación del gas intrapleural en un neumotórax como tal. Entonces, bueno, también se utiliza, ¿no? Y eso, como pone acá, lo convierte en una modalidad de elección cuando existen algunas dudas diagnósticas entre si es o no neumotórax. Y esta es una imagen que se presenta, se sacó también del libro de radiología. En esta podemos observar una tomografía ¿no? en un paciente que tenía neumotórax como tal. En este caso, lo que se observaría, bueno, uno ya sabe, ¿no? Que mientras que el pulmón se colapse en este paciente, igual tiende a mantener la forma habitual. Entonces, lo que se observa primeramente va a ser esta curvatura de acá, como pone, ¿no? La curvatura de la línea visceral. Se observa esta curvatura de la línea visceral que se mantiene paralela a esta otra curvatura, sería la curvatura de la pared torácica. Y además de esto, pues en este caso, tomografía se sacó de un paciente que tenía neumotórax junto con un enfisema, por eso se ve acá, ¿no? En la pared torácica el aire, ¿no? El gas. Uh-huh. Y bueno, eso sería todo por ahora, hasta tener más imágenes radiográficas para confirmar ya un diagnóstico final. Es que no requieren imágenes radiográficas para confirmar un diagnóstico porque eso no es un neumotórax. Sinceramente, ¿ustedes creen que puede ser un neumotórax de un mes de evolución? Poco probable, ¿no? Sí, doctora, poco probable. Son de inicio súbito. Este paciente no tiene una historia clínica de inicio súbito. ¿Que puede tener patologías que se pueden complicar con neumotórax? Obviamente. Pero este paciente no cuenta una historia clínica sugerente de neumotórax. Vuelvo a insistir, yo no puedo basar un diagnóstico solamente en base a los signos clínicos. Yo tengo que encajar todo en base a la historia clínica del paciente, antecedentes del paciente, características del paciente, ¿no? Y mis hallazgos clínicos. Y en base a eso, pido yo las pruebas. Yo no voy a diagnosticar en base a que voy a esperar a hacer una placa de tórax, una tomografía para hacer el diagnóstico del paciente. Este paciente, obviamente, clínicamente, no es un neumotórax. Grupo número 1. A ver, quiero que entiendan de que tienen que hacer correlación clínica, ¿no? O sea, uno no tiene por qué sentirse mal al no llegar al diagnóstico. Eso, obviamente, a todos nos ha costado trabajo al momento de iniciar y todo eso. Pero también tengo que saber por qué no puede ser eso. Y por qué no puede ser neumotórax es por la historia clínica del paciente. Esa historia clínica no es de neumotórax y ustedes han revisado ya el tema de neumotórax. Ahora me lo acaban de dar, ¿no? Carlos. ¿Carlos, estás? Sí, doctora. Buenas tardes. ¿Ustedes como grupo? Sí, está, doctora. ¿Me escucha? ¿En desacuerdo? Sí, te escucho. ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué plantearon ustedes?
Bueno, doctora, lo que planteamos inicialmente, ya justamente en los síndromes, empezando con los síndromes, fue un síndrome de cavitación, doctora. Esto se debe a que en un síndrome, si bien es cierto, en la práctica clínica actualmente no es muy frecuente, lo apoya gente este dato, ¿no? Pero, y generalmente se requiere una radiografía para poder comprobarla, ¿no? Pero podemos encontrar hallazgos, ¿no? En la clínica que nos puede hacer sospechar de esto, ¿no? Los hallazgos son los siguientes, ¿no? La menor amplexación, la sonoridad aumentada, que esto es justamente debido a un mayor aire, ¿no? En esa cavidad, ¿no? Por la cavitación, las menores vibraciones vocales, ¿ya? Esto es más que nada si es que el parénquima que está rodeando a esta cavitación ya no ha perdido la capacidad para poder transmitir la voz, ¿no? Sí se manifiesta. Recordar que la cavitación es una manifestación de necrosis, de destrucción parenquimal. Entonces, nosotros pensamos que sí podría ser concordante, ¿no? Pero si uno lee la bibliografía, mayormente las vibraciones vocales están aumentadas, ¿no? Pero en el caso que hubiese tal vez una necrosis, ¿no? Que no dejara afectar al tejido y por ende no transmitiera las vibraciones vocales, pues se podría dar. Además, doctora, pudimos ver el soplo cavitario, ¿no? El soplo cavitario justamente nos menciona, ¿no? Que hay un tono grueso, sobre todo en la inspiración. Entonces, nosotros por eso planteamos, ¿no? El síndrome de cavitación, ¿no? Por separado, doctora, habíamos planteado ya el síndrome, un síndrome febril, ¿no? Y como problema lo que viene a ser es las molestias faringias, ¿no? Ahora, el diagnóstico que más nosotros nos apoyamos en este paciente, ¿no? Si es cierto, dentro de los diagnósticos diferenciales para un síndrome de cavitación hay varias, ¿no? Inflamatorias, infecciosas, ¿no? Entre otras, ¿no? Es más, dentro de ahí, por ahí dijeron absceso, ¿no? Pero no, con un cuadro de un mes, pues, no nos llevó más a esto, sino más, nos orientamos por una causa infecciosa de origen tuberculosa, pero una tuberculosa secundaria, ¿no? Una tuberculosa secundaria, por reactivación. Y nuestros argumentos son los siguientes, ¿no? Hablamos de un paciente joven, ¿no? Ya presenta, hemos detectado el síndrome de cavitación, que como mencioné, ¿no? Se presenta en una tuberculosis, tiene fiebre, tiene expectoración amarillenta, ¿no? Además, la mayoría, si uno nota, ¿no? La historia clínica, ¿no? La mayoría de los hallazgos en el examen físico se orientaron más en la parte superior, ¿no? En el tercio superior del hemitórax derecho, ¿no? Recordar que el TBC, pues, es una bacteria, pues, aeróbica, ¿no? Y, generalmente suele afectar a estas partes superiores. Claro, cuando hablamos más de una TBC reactivada, ¿no? Está escrito en la bibliografía que una TB reactivada, ¿no? Suele afectar más a lóbulos superiores. Puede ser unilateral o bilateral. Eso, puede variar, ¿no? Pero suele afectar más a lóbulos superiores a comparación de una TB primaria, ¿no? Que afecta más a nivel iliar, ¿no? Y bueno, doctora, eso más que nada fueron los fundamentos que hemos obtenido como grupo. No sé si se me haya pasado algo, no sé si alguno de mis compañeros quiera comentar, a ver, de mi grupo, para ver si se me ha pasado algo. ¿Alguien más de grupo 1 que quiera comentar? Aparte de lo que ha dicho Carlos. Carlos. Sí, doctora. Con mis compañeros también habíamos mencionado que la T, sobre todo aparte de la localización, ¿no? De afectación, también podría ser secundaria, porque justamente se nos menciona que el paciente abusa, ¿no? De sustancias nocivas, como por ejemplo el que es bebedor social y también consume tabaco, ¿no? Quizás no tan gravemente, pero sí lo consume. De los 19 años, y habíamos encontrado en la literatura que este consumo de sustancias nocivas, por ejemplo, sobre todo el tabaco, se consideran como factores que podrían desencadenar, ¿no? La reactivación de una TB primaria.
Así que también por eso podríamos, pero no sabemos bien aún si es que ese factor del tabaco necesita estar acompañado de otro factor, ¿no? Lo más típico que se vincula a la reactivación de un cuadro de TB es la inmunodepresión. No sabemos entonces, porque no se menciona, si debe estar acompañado de otro factor concomitante para que se pueda reactivar el cuadro de tuberculosis, o si ese factor del tabaquismo aisladamente puede ser el desencadenante, ¿no?, de esta reactivación. Eso es lo que le queríamos preguntar también, doctora. Muy bien, Ariana. Perfecto. Me parece muy bien, chicos, la disquisición que acaban de hacer. Grupo 4, me falta ustedes. ¿Están de acuerdo, en desacuerdo con el grupo? Jean-Pierre Palomino. Sí, justamente coincidimos con el grupo 1. Habíamos planteado un síndrome cavitario. Por las okay. ¿Y por qué motivo plantearon ustedes un síndrome cavitario? Bueno, el examen físico es muy, muy similar en neumotórax, que lo planteó este grupo, y el síndrome cavitario. Pero, como ya se mencionó, las vibraciones vocales son aumentadas en el síndrome cavitario, pero la literatura refiere que en ciertas situaciones estas pueden aparecer disminuidas. Incluso algunas mencionan que puede aparecer o no es significante que aparezcan en ambas situaciones. También habla de los soplos, lo del soplo cavitario, que es muy, muy, o sea, que se puede encontrar en cómo se llama, en este síndrome. Y además hay un tercer dato que también lo exploró bastante, que es su evolución lleva un expectoración amarillenta, lleva cuadros febriles, un síndrome febril se puede observar. Ajá, ok. Y además de eso, creo que la fiebre y tos no mejoran con los antibióticos, y es tal vez porque cuadro infeccioso corresponda a una tuberculosis, el cual requiera un tratamiento un poco más protocolizado, dependiendo de las guías y dependiendo del tiempo que pues puede darse, o incluso hasta llegar 6 meses, si es recurrente, se puede aumentar el tiempo. Tiene un amplio espectro en sí, y requiere un tratamiento de amplio espectro. ¿Ustedes creen que en el neumotórax el murmullo vesicular estaría conservado? ¿Cómo encuentras el murmullo vesicular en el neumotórax? ¿Jean-Pierre? ¿El murmullo vesicular en el neumotórax? Disculpe. ¿Disminuido? Sí. En las pruebas, en fin. ¿Disminuido? ¿Abolido, no? Abolido, claro. ¿Disminuido? Claro. ¿Este paciente tiene murmullo vesicular abolido en alguna de las exploraciones? No sé, o sea, en el examen regional primero no, y el de emergencia tampoco, así que no. Tampoco, ok, listo. O sea, ¿cómo se llama? Sí, Denis, dime. Doctora, ¿Denis? Disculpe, sí, ¿me escucha, doctora? Sí, sí te escucho, dime. Doctora, mil disculpas que le interrumpa la hilación, pero había un dato que tal vez sería importante, el lipoma. El lipoma no menciona en qué área se hizo la resección, porque buscando un poco de información también hay lipomas endotraqueales. No, eso es bastante raro, Denis. Hay las tumoraciones endotraqueales, endobronquiales, que esas características es bastante improbable, es bastante infrecuente. Y generalmente los lipomas son de localización periférica, ¿no? En el caso de él era en el quinto dedo de la mano izquierda. Ah, ya. Listo. Muchas gracias, doctora. Ok, listo. O sea, muy bien, muy bien, muy bien, grupo 4. Grupo 5. Brenda Rincón. Brenda, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes.
Sí, te escucho. Dime, ¿ustedes como grupo qué habían planteado? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo con el grupo? Sí, doctora, nosotros habíamos planteado en este caso el síndrome de condensación y una neumonía adquirida por la comunidad. Ya, listo. Recuerda que el paciente tiene un tiempo de enfermedad de un mes, ¿no? Generalmente las neumonías adquiridas en la comunidad son de tiempo de evolución un poco más cortas. Bien, ¿y qué más había planteado aparte de eso? Sí, doctora, justamente el tiempo de enfermedad es un mes acompañado con la fiebre. En este caso, como no cede con los antibióticos y la tos, y sigue, en este caso la tos sigue siendo persistente, con siendo productiva, amarillenta, y sobre todo también por los factores de riesgo, ¿no? Como en ese paciente es fumador, pues. Ya. Y aparte de la neumonía, ¿qué más habían planteado ustedes? La neumonía y en este caso, como le dije, ¿no? El síndrome de condensación. De condensación. Bueno, el síndrome de condensación incluye lo que son neumonías, está dentro de eso. Síndrome de condensación. ¿No habían planteado otro tipo de síndrome, aparte de eso? No, doctora, aparte del síndrome febril, no. Ok, listo. Muy bien. Grupo 8. José Butarra. ¿Josué? He encontrado esto en la web. ¿Josué? Sí, doctora. ¿Josué? Sí, estoy de acuerdo. ¿Ustedes como grupo qué habían planteado? ¿Cómo habían planteado el caso clínico? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? Nosotros habíamos planteado que era un síndrome cavitario. Ya. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo plantearon esa posibilidad? Por lo que había una hipersonalidad en un tercio superior. Ya, ¿y qué más? Aparte de la hipersonalidad, ¿qué más les ha llamado la atención? Dentro del cuadro clínico, la anamnesis, ¿qué más aparte de? ¿Solamente por personalidad nada más? No, también tenía fiebre el paciente. Ya, ¿qué más? Tenía también vibraciones vocales disminuidas, doctora. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué caracteriza el síndrome cavitario? ¿Qué es lo que es un síndrome cavitario? ¿Doctora? ¿Qué caracteriza al síndrome cavitario? ¿Qué encuentras al examen físico del paciente? Allá, vamos a ver que es localizado y que presenta solamente dolor a un solo lado de él. En una pectoriloquia que va a presentar el paciente, doctora. ¿Pectoriloquia? ¿Por qué habría pectoriloquia en un síndrome cavitario? Ah, no. Perdón, no. Perdón, un soplo cavitario. Un soplo cavitario. ¿Cómo es la característica del soplo cavitario? Lo acaba de decir tu compañero hace un momento. Ah, que va a ser Esto es semiología, ustedes ya han visto semiología. Esto es medicina interna ya. ¿Qué hay? ¿Qué caracteriza el soplo cavitario? ¿Cómo es el soplo cavitario? Vamos, ¿alguien de tu grupo que te ayude? Que va a ser como un soplo anfórico, doctora, como... El soplo anfórico, muchas veces algunos hablan de soplo anfórico y cavitario como iguales, otros lo distinguen, pero ¿cómo es el soplo cavitario? ¿Qué características semiológicas tienen? Como un soplo...
no sé por qué iba a decir. ¿Cuál es el sonido? Como cuando soplas en una botella, doctora. Es el ruido que se puede obtener cuando tú soplas a través de una botella. Es un ruido de sonoridad incrementada, ¿no? Muchas veces brusco, tosco, ¿no? Es el sonido del soplo cavitario. ¿Y por qué? ¿Y qué más yo puedo hallar en el soplo cavitario? Háblate de petriloquia. Aparte de, ya tengo el soplo cavitario, ¿qué más? El puede ser que es un sonido. ¿Por qué puedo encontrar en algunos pacientes pectoriloquia teniendo un síndrome cavitario? Porque se puede dar, yo puedo ocultarlo. ¿Por qué será? Porque hay una cavidad que está rodeada de inflamación, claro. O una neumonitis, doctora. Si la cavidad, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? No, no estoy respondiendo. Si porque la cavidad está rodeada de inflamación, doctora. Porque la cavidad muchas veces está rodeada de una consolidación, ¿bien? Entonces, si yo tengo un proceso consolidativo alrededor de la cavidad, puedo hallar datos semiológicos de una neumonía, como un síndrome de condensación, ¿me entiendes? Siempre y cuando haya consolidación alrededor de la cavidad, ¿no? De la lesión cavitaria. Bueno, pero generalmente, si esto no sucede, no tengo por qué hallar o escuchar petriloquia en estos pacientes, ya que obviamente, si se trata de una cavidad, no hay parénquima pulmonar. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a... Chicos, dejen de compartir, por favor, la presentación. Voy a compartirles este... A ver, un momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Un momento. Voy a cargar esto. Un momento, que está tardando en cargar la presentación. Un momento. La idea de estos conversatorios es que comiencen a hacer disquisición clínica. Vuelvo a repetir, tienen que pensar al paciente con determinado hallazgo. Un momento. Muy bien. Este es el caso clínico, ¿no? Tenemos un paciente varón de 28 años de edad, natural de Lima, con tiempo de enfermedad un mes. Ya con un mes estoy hablando de una enfermedad al menos subaguda o crónica. Con lo cual, muchas de las patologías que plantearon no pueden darse por este motivo. Donde había molestias faríngeas inicialmente y fiebre. Fiebre constante que no cedía con la administración de tratamiento antibiótico que le iniciaron de forma particular. ¿Ok? A esto se le suma dolor torácico de tipo punzada, que está localizado en la parte superior del mitoras derecho. Y para no crear dudas,
se le pregunta al paciente si este dolor se modificaba o no con los movimientos respiratorios, a lo cual el paciente lo niega. Con lo cual nos aleja la posibilidad que haya un componente pleurítico asociado a este tipo de dolor. ¿Ok? Muy bien. Como no presenta mejoría clínica el paciente, acude al hospital, donde se le hace una serie de pruebas y se decide su hospitalización. Dentro de los antecedentes de interés es un paciente con rinitis alérgica. Ya hemos hablado que la rinitis alérgica puede ser un factor de riesgo para lo que viene a ser asma en muchos pacientes, que no es el caso. Bueno, se le quitó un lipoma en algún momento de su vida, y el consumo de tabaco, desde los 19 años hasta el momento en que el paciente se hospitaliza. El índice de paquete de año fue de 5 paquetes año y era administrador. Al examen físico, en el momento que está en consulta externa, es anodino, como ustedes pueden ver, funciones vitales conservadas, y lo que ya presentó sus compañeros con respecto al examen físico cuando va a hospitalización, ¿no? Ahí se observa aumento de la plexación ubicada en el tercio superior del emitoras derecho, disminución de vibraciones vocales, ¿no? A la percusión hay una hipersonalidad, bien, en esta zona, y la presencia de un soplo de tipo cavitario, con las características que acabamos de mencionar. Es un soplo de sonoridad incrementada que simula el sonido de cuando nosotros soplamos a través de la botella, de una botella. Ese tipo de sonido que escuchamos. Obviamente, en la exploración física no le vamos a poner soplo cavitario. Vamos a describir lo que encontramos al momento de la auscultación del paciente. ¿Ok? Entonces, con esto planteamos lo que comentaron ya sus compañeros, ¿no? Recuerden, es un síndrome de tipo, primero, parenquimal, porque está comprometiendo lo que es el parénquima pulmonar. Y dentro de los síndromes parenquimales, sabemos que está incluido el síndrome de tipo cavitario. Y dentro de las causas de este síndrome hay una serie de enfermedades que ahora veremos. ¿Ok? Lo importante, y aparte, un síndrome febril como consecuencia o secundario a la sospecha de este síndrome. Con lo cual yo puedo plantear desde el inicio, teniendo en cuenta el cuadro clínico y la respiración física del paciente. Hay que recordar que dentro de los síndromes parenquimales tenemos el síndrome de condensación, el de atelectasia, el cavitario, y algunos consideran el síndrome de tipo intersticial. Y otros hablan del síndrome de rarefacción dentro de los síndromes semiológicos, dentro de los síndromes parenquimales. En este caso, teniendo en cuenta las características del paciente, hablamos de un síndrome parenquimal y, entre ellos, el síndrome de tipo cavitario. Bien, por las características señaladas en el examen físico. ¿Por qué no puede ser un neumotórax? Porque la clínica es de un mes de evolución. Eso va en contra de eso. En la exploración física hay murmullo vesicular conservado inicialmente y luego dentro de la exploración que se hace ya en hospitalización, obviamente lo único que se halla es soplo cavitario. Eso va en contra de un neumotórax. El murmullo está abolido en un neumotórax, no existe. Bien, y obviamente teniendo en cuenta que tiene un mes de evolución, eso va en contra de la posibilidad de un neumotórax. Bien, entonces, dentro de los exámenes físicos solicitados en este paciente, tenemos un hemograma con una leucocitosis marcada, neutrofilia. Bien. Como les pongo ahí, no había datos de desviación izquierda al momento de la hospitalización del paciente. Hemoglobina conservada, el proteína C reactiva completamente incrementada. Esto va a favor de un proceso inflamatorio infeccioso en el paciente. ¿Ok? Dentro de lo que es el perfil proteico, hipolbuminemia, cuidado, hipolbuminemia, paciente que aparentemente en buenas condiciones, con un mes de enfermedad, hay algo que está determinando ese cuadro de ya desnutrición en el paciente. Ya hablamos que tenemos hipolbuminemia en el paciente. Bien, pruebas funcionales hepáticas completamente normales. Al momento del ingreso se le hace dos becas de pulso que son negativos inicialmente y se le pide las pruebas de imágenes al paciente. Bien, les voy a mostrar la imagen del paciente. ¿La pueden visualizar? ¿Sí? ¿Chicos? Ahorita no, doctora. Tiene que pasar la siguiente. Espérate,
¿Listo? Ahora sí. ¿La pueden visualizar ahí? Ahí sí. Ok. Ok, muy bien. ¿Qué les llama la atención de esta primera placa de tórax? ¿Quién se anima a describirla? ¿Alguien quiere describir la placa de tórax? ¿Les parece normal? Ya mínimo. ¿Les parece normal o anormal? ¿Quién se anima? Flavia, dime. Sí, doctora, me parece anormal. Yo creo que lo más resaltante ahí, o sea, que a primera vista me salta es el lado izquierdo. Hay una... ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, inferior. Hay como una radiolucidez de... ¿Te refieres aquí? De onda. Abajo, doctora, en la base. ¿Aquí te refieres? ¿Esto es izquierdo? ¿Esto es derecho? ¿Esto es izquierdo? Si es izquierdo, ¿me estás hablando de esto? Sí, ¿cuál, hay... ¿Esto? Ajá, sí, eso. A ver, chicos, ustedes han llevado radiología, ¿no? ¿Qué es esto, Flavia? ¿Qué se ubica aquí? Esto no pertenece a la parte del tórax. Aquí tengo el diafragma izquierdo y esta imagen, ¿a qué corresponde? A la cámara gástrica. El espacio intestinal. ¿Esto? Sí. Esta es la cámara gástrica. Bien, y obviamente ese es contenido aéreo dentro de la cámara gástrica, ¿ok? Perfecto, pero fuera de eso, Flavia, ¿por qué no te parece normal la placa de tórax? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Te llama algo la atención? Lo que iba a continuar era diciendo era que hay definitivamente la vascularización pulmonar está como, se podría decir, aumentada. Hay una congestión a nivel central, se ven los vasos, no recuerdo cómo se le decía, era como una especie de, no es congestión, pero es como que aumenta lo que llama la atención, bueno. O lo que te refieres, esto es, bueno, a eso se le denomina, se llama prominencia de los cilios pulmonares. Uh-huh. Es una prominencia nada más, son un poco más prominentes uno al otro, pero bueno, es un hallazgo. Algo más que te diga que esa placa es set, o te parece completamente normal. Hay algo que te va a ver o te va a pensar de que hay algo alterado ahí. Recordemos que es un paciente que lleva un mes de enfermedad con fiebre, tos con expectoración amarillenta y dolor a nivel de mitoras derecho. Y hemos encontrado esos hallazgos alterados en el examen físico a nivel del tercio superior de mitoras derecho. ¿Alguien más que vea algo anormal? Ángela, dime. Doctora, en el tórax derecho, en la parte superior, hay una imagen que es un poco radiolúcida, pero también, o sea, como que impresiona a una imagen cavitaria. ¿A qué nivel? A ver, primero, segundo, tercero, cuarto, dentro del cuarto más o menos. Cuarto, entre el tercero y cuarto hay una imagen, doctora, que tiene una línea... ¿Te refieres a esta imagen? Un poquito más o menos, sí. Ajá, un poquito más centrado, sí, por ahí. Esta imagen, ¿ven esta imagen aquí? ¿Lo ven? ¿Ven cómo lo rodeo? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo...? Sí, doctora. ¿Lo he circunscrito? ¿Ven esta imagen en el tercio superior de la mitoras derecho, en la región infraclavicular derecha, por debajo de la clavícula derecha? ¿Ven esta pequeña imagen que se insinúa aquí? ¿Ok? ¿Ven que aquí se dibuja una imagen radio opaca, impresiona que tiene nivel? ¿Ven esto aquí? Sí, doctora. Esta es la placa, esta imagen es una imagen, obviamente tiene... estructuras superpuestas, pero obviamente esos ustedes se tienen que entrenar viendo radiografías de tórax para saber qué es normal y qué es anormal. Bien, esta es una imagen cavitaria, bien, con nivel hidroaéreo en su interior, ¿ok? Que se ubica en la región infraclavicular derecha, o si ustedes desean, en el tercio superior del mitoras derecho. Bien. ¿Recuerdan que en la historia clínica el paciente comenzó con molestias faríngeas, tenía fiebre y a que los 3 días fue visto por médico de forma
privada o particular y le inició tratamiento antibiótico, ¿recuerdan eso? Y le pidió una placa de tórax, entre comillas. Esta es la placa del paciente en el momento que él acude la primera vez a, a esta consulta, ¿no? Aparentemente, y se le insistió mucho al paciente y se le volvió a preguntar si tenía síntomas previamente a estos días, ¿no? Dijo que no, pero ya se insinuaba esta imagen. Ahora les voy a enseñar la imagen que recibimos nosotros al momento de verlo en consulta. ¿Ven la imagen ahora? Sí, ¿la ven todos, no? Sí, se ve, doctora. Esta es una radiografía anteroposterior, perdón, posteroanterior, donde observamos una imagen radioopaca, ¿no? Aparentemente con bordes algo definidos, que se ubica en la región infraclavicular izquierda o tercio superior del hemitórax derecho. Bien, esto con esta imagen yo puedo pensar pues en una neumonía, en una telectasia, a pesar de que la telectasia iría en contra porque no veo clara retracción del mediastino hacia el lado de la lesión. Como ya hemos visto, generalmente en las atelectasias vamos a ver la retracción del mediastino o de las estructuras hacia el lado de la lesión, que no es el caso. Pero si el paciente me trae esta placa y después yo veo esta imagen, obviamente voy a intuir de que este paciente puede tener una lesión cavitaria con nivel hidroaéreo que ha empeorado. Y es por eso que el paciente no mejoraba a pesar del tratamiento antibiótico. Y si ustedes son minuciosos y un poco suspicaces, aquí en esta zona impresiona nivel hidroaéreo, que es mucho mayor al que tenía el paciente inicialmente. ¿Lo ven, no? ¿Ven las imágenes? Ok. Esta es la incidencia posterior-anterior. Y esta es la incidencia lateral, ¿no? Donde se ve lo mismo. Una lesión radioopaca con bordes más o menos regulares, aparentemente bien definidos, donde impresiona un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces, con estas imágenes se le pide una tomografía de tórax. Como ustedes mencionaron, bueno, a ver, dentro de lo que es absceso, perdón, lesión cavitaria, sea por NM, tuberculosis, absceso, lo que ustedes deseen, la primera imagen que tengo que hacer es una placa de tórax. Bueno, si tengo una placa de tórax, necesariamente voy a ir a una tomografía, porque una tomografía va a ser un examen mucho más sensible para poder tipificar y ver la topografía y dónde se ubica esta lesión, ¿ok? Y muchas veces va a ser necesario porque con la tomografía voy a poder ver otras alteraciones en el parénquima pulmonar que me puedan estar condicionando esta alteración. Entonces, al paciente se le hace una tomografía, que es la siguiente. Esta es una tomografía en corte axial, ventana parenquimal. En las tomografías tenemos cortes axiales, coronales y sagitales. Ventana parenquimal, donde vemos obviamente el parénquima pulmonar, y ventana mediastínica, donde observamos el resto de estructuras, ¿ok? Esta es una tomografía de corte axial, ventana parenquimal, donde vemos esta lesión en tomografía se define como lesiones hiperdensas. ¿Bien? ¿Hiperdensas o hipodensas? Esta es una lesión hiperdensa, donde se observa nivel hidroaéreo en su interior. Como pueden visualizar, es una lesión de tipo cavitaria con paredes engrosadas, irregulares. ¿Bien? Con nivel hidroaéreo en su interior. Esto, chicos, es un absceso pulmonar. ¿Ok? Es un absceso pulmonar. La siguiente imagen, lo mismo, más de lo mismo. Aquí pueden visualizar en un corte un poco más abajo cómo se ve el nivel y la pared engrosada de esta lesión. ¿Bien? Esto se ubica en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Segmento posterior del lóbulo superior derecho. El lóbulo superior derecho tiene tres segmentos, anterior, apical y posterior. Este se ubica en la parte posterior. ¿Bien? Nuevamente, más de lo mismo. ¿Lo ven aquí?
en cortes mucho más bajos. Ese es un corte de tipo coronal, donde vemos la imagen hiperdensa que abarca el lóbulo superior derecho, ¿no? Bordes más o menos irregulares, pared engrosada. Más de lo mismo, el paciente. Este es el corte sagital, donde se ve la misma imagen con nivel hidroaéreo en su interior, ¿ok? Y esto corresponde al segmento posterior del lóbulo superior derecho. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poco de lo que es absceso pulmonar, ¿bien? El absceso pulmonar es una patología en la que va a haber una infección del parénquima pulmonar, donde va a haber presencia de pus y obviamente se va a formar una lesión de tipo cavitaria por necrosis o disección del mismo parénquima. Generalmente, ese tipo de afecciones se dan por procesos de aspiración o neumonías de tipo aspirativa. Son pacientes que van a aspirarse y el contenido o la flora de la cavidad oral gingival va a ser aspirado y va a llegar a las vías aéreas inferiores. Y esto va a favorecer este tipo de cuadros clínicos. Bien. Ahora, este tipo de patologías, el absceso, también se puede producir por vía hematógena debido a embolizaciones sépticas, como puede ocurrir en pacientes con endocarditis, sobre todo de la válvula tricúspide. Bien. O se puede deber a infecciones por contigüidad. Quiere decir que si tengo un empiema y este está pegado a la pared, a lo que es el parénquima pulmonar, por contigüidad puedo producir un absceso a nivel del parénquima. Me refiero a que hay muchos mecanismos por los cuales uno puede producir ese tipo de cuadro clínico, pero el más frecuente es por aspiración. Ahora, volviendo a interrogar al paciente, porque siempre que tenemos ese tipo de lesiones, tenemos que descartar algún tipo de inmunocompromiso, tenemos que descartar algún tipo de patología que me condicione que el paciente se esté aspirando, o el paciente tiene algún tipo de disfagia, o tiene algún tipo de enfermedad neurológica, o algo que esté condicionando que el paciente se esté aspirando y haga ese tipo de infecciones respiratorias, ¿ok? Recuerda que este paciente era un paciente joven, ¿bien? Y el único antecedente que él refería era el consumo de tabaco. Se insistió con el consumo de drogas, lo negó, ¿bien? Pero al momento de volver a reinterrogar al paciente para ver por qué motivo había tenido o qué factor pudo haber predispuesto a eso, lo único que nos refirió que días previos, semanas previas, había tenido, había quedado en estado de ebriedad y recordaba haber estado vomitado, nada más, es lo único. Pero de ahí, otro tipo de alteración que hayamos encontrado, lamentablemente no pudimos en el paciente, ¿bien? Y aparte de eso, se le revisó la cavidad oral porque es muy frecuente en pacientes que tienen infecciones orofaringeas, abscesos, poder desarrollar o presentar ese tipo de infecciones a nivel pulmonar, ¿bien? Obviamente, en pacientes inmunocomprometidos es mucho más frecuente, ¿bien? Pacientes con antecedentes de alcoholismo, ¿bien? Es donde vamos a tener pacientes que se emborrachan o beben de forma importante, pierden la conciencia, se aspiran y pueden dar ese tipo de lesiones a nivel pulmonar, ¿bien? Entonces, generalmente, las causas o las bacterias que están implicadas en este tipo de infección son infecciones de tipo polimicrobianas. Quiere decir que hay bacterias de tipo anaerobio o bacterias gram positivas microaerófilas que corresponden a la región orofaringe. Bueno, generalmente son polimicrobianas, pero en un menor porcentaje de pacientes podemos encontrar abscesos pulmonares monomicrobianas. Quiere decir que es producido por una sola bacteria. Generalmente, si lo encontramos, las bacterias que generan esto son Klebsiella, Pseudomonas y Staphylococcus aureus, ¿bien? Pero eso es bastante infrecuente, Generalmente son infecciones de tipo polimicrobianas, ¿bien? Obviamente, para hacer el diagnóstico, tengo que tener la clínica del paciente, mi exploración física del paciente, y en base a eso, pido yo las pruebas de imagen. Y si las pruebas de imagen corroboran la imagen que estamos viendo, obviamente estoy versus a un absceso pulmonar. Bueno, ahora,
también es cierto de que puede ser que el paciente tenga una lesión cavitaria ya establecida por otros motivos y esto se haya sobreinfectado. Es otra causa de absceso pulmonar. Por ejemplo, en pacientes con tuberculosis, con lesiones cavitarias, también hay que se puede producir ese tipo de eventos, abscesos pulmonares. Bien, pacientes con lesiones o enfermedades de tipo sistémicas que pueden dar lesiones cavitarias, como viene a ser la enfermedad de Wegener, ¿no? Lo que es Wood-Pasteur también te puede dar ese tipo de lesiones cavitarias previamente que se sobreinfectan y dar ese tipo de imágenes. Pero generalmente son lesiones mucho más pequeñas y pueden ser difusas, ¿ok? Entonces, obviamente, y también los pacientes con neoplasias malignas. Pacientes con neoplasias malignas, estas neoplasias se pueden cavitar y se pueden sobreinfectar y dar las mismas imágenes. Por eso, vuelvo a insistir, es muy importante tener en cuenta la edad del paciente, qué tipo de paciente estoy viendo y el cuadro clínico del paciente. Bien. Bueno, entonces en este paciente se le hace una placa de tórax. Necesariamente vamos a una tomografía, que es la que ustedes acaban de ver. Bien. Y iniciamos tratamiento en esos pacientes. Obviamente, siempre de forma empírica, porque no podemos, al momento de tener ese tipo de lesiones, tenemos que comenzar inmediatamente a dar tratamiento antibiótico y muchas veces sin muchas veces antes de poder efectivizar cultivos en el paciente. Si tengo este paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? El paciente en las pruebas de laboratorio venía con datos de sepsis, bien, estaba con leucocitosis, bien, a pesar que no había lesión izquierda, bueno, es un paciente que tenía datos de inflamatorios infecciosos incremento, como la PCR. Aparte de pedirle el hemograma, bioquímica habitual, ¿no? Perfil hepático, PCR, hay que solicitarle cultivos, gran y cultivo de esputo, ¿bien? Si sospecho que esta puede ser una infección por hongos, obviamente examen directo y cultivo para hongos, ¿bien? Siempre, vuelvo a repetir, en nuestro país, que es un país endémico en tuberculosis, tengo que descartar tuberculosis. En este caso, ya se le había solicitado a este paciente dos becas que fueron negativos, se le pidió un tercer beca en sala que también fue negativo, ¿bien? También se le solicitó un estudio llamado Gene Esper, que fue negativo, bueno, para descartar la posibilidad de tuberculosis. Y en el caso, y también obviamente tenemos que solicitar hemocultivos para poder tratar de aislar la bacteria causante de este absceso, que generalmente, como vuelvo a decirles, es polimicrobiana, ¿ok? Ahora, a pesar de que yo pueda garantizar los cultivos en el paciente, hasta el 50% de los pacientes pueden tener cultivos negativos. No necesariamente voy a poder aislar el germen. Si lo aíslo, perfecto. Si lo llego a aislar, con eso voy a regir o voy a modificar el tratamiento en el paciente. Pero no voy a esperar a esos cultivos para dar tratamiento en el paciente. Tengo que iniciar con tratamiento antibiótico de amplio espectro para este tipo de pacientes. ¿Bien? Ahora, en esos pacientes muchas veces va a estar indicada lo que es la broncoscopía, ¿bien? Sobre todo en aquellos pacientes en los que no he podido obtener muestras de esputo adecuado. En ellos necesariamente voy a tener que ir a broncoscopía para poder obtener muestras. Y obviamente si sospecho que hay otra patología asociada a este cuadro clínico, si sospecho que puede ser una neoplasia maligna, tengo que ir a bronco, ¿bueno? Si hay, se piensa en cuerpo extraño, también tengo que ir a una broncoscopía. Tuvimos justo el caso de una paciente venezolana, joven, de aproximadamente 30, 35 años, bueno, que venía por episodios de neumonía, no fue un absceso, pero ella venía por episodios de neumonía de repetición, ¿bien? Inclusive llegó a ser un episodio de neumonía necrotizante, por la cual hospitalizamos a la paciente en la sala. Y necesariamente tuvimos que hacer broncoscopía porque la paciente tenía una respuesta no del todo favorable a pesar del antibiótico. Y al momento de hacer la broncoscopía, encontramos una lesión a nivel del segmento 6 del lóbulo inferior derecho, ¿no? Que parecía una neoplasia, un NM, ¿no? Era una lesión nacarada, ¿bien? Que obstruía el segmento 6, que es uno de los segmentos que corresponde al lóbulo inferior derecho, y logramos extraerlo y biopsiarlo, ¿no? Pero al momento de intentar la biopsia, vimos de que esta lesión se movió, nos llamó la atención. Y al momento de sacarlo, ¿no?
lo que era un hueso de pollo. Esta paciente, meses antes, había tenido un episodio de atoro mientras comía lo que ella comió, ¿no? Y lo que sacamos era un hueso de pollo, ¿no? O sea, ese hueso de pollo hacía obstrucción a nivel de bronquio, hacía que el paciente, actuaba como una telectasia, hacía que se obstruyera el bronquio, hacía episodios de neumonitis postobstructiva, y de esta manera la paciente se iba complicado cada cierto tiempo, ¿bien? Y por eso presentaba neumonías de repetición. Son en estos pacientes en los que yo tengo que hacer una broncoscopía, ¿bien? Ahora, ustedes saben algo del tratamiento antibiótico, ¿qué le darían a este paciente con el tratamiento antibiótico? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué medicación sería lo más indicado para ese tipo de pacientes con absceso pulmonar? A ver, Yumilka, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Hola? Sí, estoy. ¿Qué tratamiento antibiótico le darías a ese tipo de paciente? Creo que dependería de mi organismo, ¿no, doctora? Lo que acabo de explicarles es que yo no puedo esperar a que yo tenga cultivo. Y les acabo de decir que el 50% de los cultivos van a ser negativos. Y no puedo dejar de tratar al paciente. ¿Alguna idea? No. Carlos, ustedes que plantearon la posibilidad de síndrome cavitario. Carlos. Doctora, ¿me escucha? Ustedes que plantearon la posibilidad de síndrome cavitario, ¿qué le darían al paciente? Sí, doctora, nosotros, bueno, como nuestra sospecha era de TB, nosotros pensamos ya de una vez empezar con el tratamiento de TB. ¿Ya? Para TBC. Pero si no, ya sabemos que no es tuberculosis. ¿Qué le darían? ¿Qué han leído acerca de eso? ¿Qué saben? Doctora, por mi parte, yo creo que daría un fármaco que me fármacos de amplio espectro, ¿no? ¿Cómo cuáles? Ya hemos dicho que son patologías que son polimicrobianas. Creo que Anel quiere hablar. Un momento, Carlos, por favor, discúlpame. Anel, sí. Dime. Sí, doctora, estábamos viendo si estamos a un supuesto caso estamos suponiendo de que es TB, podríamos administrar hacer tratamiento de isoniazida o estreptomicina, doctora, pero también tener en cuenta de que como el paciente anteriormente no ha estado respondiendo bien a los antibióticos que estuvo en el primer momento, creo que podríamos administrar un tratamiento un poco más fuerte, porque puede ser de que esta oportunidad también no sea suficiente, ¿no? ¿Qué tratamiento iniciarías? ¿Qué antibióticos? Estaba pensando lo que era la isoniazida, la estreptomicina. Ese paciente no tiene tuberculosis, ¿eh? Ese paciente no es tuberculosis. Les acabo de decir de que es un absceso pulmonar en el que tenemos una flora polimicrobiana, que son anaerobios generalmente y gran positivos microaerófilos que corresponden a la flora orofaríngea normal. La flora es la causa más frecuente. En ese caso, puede ser de que ante el absceso pulmonar, el primer tratamiento es primero el drenaje, ¿no? De este absceso. El drenaje no es la primera opción en estos pacientes, es el tratamiento antibiótico de amplio espectro. Entonces, Dime, ¿cuál? Sí, doctora. Estaba pensando entre el drenaje y también la clindamicina, ¿no? En este caso, que son o el metronidazol. Ahí sería ¿sí? El drenaje, te vuelvo a insistir, no es de primera opción. Eso lo dejamos para pacientes. El drenaje por aspiración de aguja fina transtorácico
o transbronquial que actualmente no se utiliza, ¿no? El drenaje sea por vía, con guía por tomografía, por vía fluoroscópica, por vía ecográfica, se deja para aquellos pacientes que no tienen una respuesta adecuada al tratamiento antibiótico inicialmente. El manejo de estos pacientes es médico, ¿bien? Tratamiento médico con tratamiento endovenoso. Lo que acabas de mencionar, el uso de clindamicina, ¿bien? Y metronidazol se deja como segunda línea, ¿bien? Para pacientes que tienen, por ejemplo, alergia a las penicilinas o los betalactámicos, en los cuales no puedo utilizar, obviamente, los medicamentos de primera línea que son los inhibidores de talactamasa, como son ampicilina y sulbactam, bien, de primera opción, carbapenems, que tienes meropenem, imipenem, bueno, y si hay sospecha de que pueda ser por un, y en aquellos pacientes con alergia a la penicilina, bueno, puedes plantearte el uso de clindamicina, puedes plantearte el uso de quinolonas como moxifloxacino, levofloxacino, que en otros países hay presentación endovenosa, ¿no? Y si vas a asociar, y si vas a iniciar con levofloxacino en pacientes con alergia a betalactámicos, asocias ahí metronidazol. Bueno, es el tratamiento inicial en estos pacientes. Pero generalmente lo que damos son carbapenems. En este paciente se le dio meropenem, asociamos también clindamicina, con lo cual tuvo una respuesta favorable. Bien, el tratamiento de estos pacientes, no hay un consenso sobre el tiempo de tratamiento. Bueno, generalmente puede variar de 21 a 48 días, pero generalmente el tratamiento lo damos hasta que haya resolución de la lesión o de esta lesión cavitaria en la tomografía. Conforme veamos que esta lesión se vaya resolviendo, podemos prolongar el tratamiento antibiótico por varias semanas. Bien, pero generalmente son de mínimo 21 días. Bueno, y es lo que hicimos con este paciente. Bien, dimos tratamiento por vía endovenosa con meropenem. Y esta es la placa que ustedes pueden ver. Bien, ¿recuerdan la primera radiografía que tuvimos en el paciente al momento de llegar a consulta? Bien, ven esta imagen radiopaca con un nivel hidroaéreo aquí en la parte superior, en la región infraclavicular derecha. Esta es la imagen con 2 semanas después del tratamiento, completamente distinto. Bien, el nivel hidroaéreo se iba resolviendo, había mejoría radiológica en el paciente y clínica en el paciente. Ya no presentaba fiebre, los parámetros infecciosos en el hemograma, PCR, descendieron y obviamente radiológicamente también hubo una mejoría, ¿no? Bastante notable. Entonces, eso es lo que corresponde a lo que viene a ser el tratamiento y el diagnóstico de absceso pulmonar. Bien, eso es para que lo tengan en cuenta, es el algoritmo, lo que es el algoritmo diagnóstico y en esta parte superior el tratamiento para ese tipo de pacientes, que es lo que acabo de mencionarles, ¿no? ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Alguna pregunta? Mirko, dime. Sí, doctora. ¿Se estableció cuál era el mecanismo por el cual se hizo el absceso? Mencionó que podía ser por neumonía, pero no me quedó claro. ¿Neumonías? ¿Qué neumonías? No entiendo. No, mencionó que el absceso se podía hacer, era un proceso necrótico, pero que podía ser por un mecanismo de una neumonía, pero no me quedó claro si, o sea, eso lo mencionó como teoría, pero no me quedó claro en este paciente cuál fue el mecanismo. No, es por eso, es que como si estuvieron atentos, no se llegó a determinar por qué motivo este paciente tuvo este absceso pulmonar. Se hizo todas las revisiones, inclusive se le pidió serología para VIH, para descartar inmunocompromiso, ¿bien? Lo único que nos pudo haber explicado esto es que, como les comenté, semanas antes de, o 2 semanas antes, 1 semana y media antes de comenzar con todo este proceso, él había tenido, se había embriagado, había tenido un estado de ebriedad completamente importante, que había perdido el conocimiento, y nos contó él de que su familia lo había encontrado vomitado en su habitación, ¿no? Entonces, suponemos de que eso puede ser el único factor
que haya podido condicionar ese tipo de infección, ¿no? Es lo único, ¿no? Porque insistimos en revisar cavidad oral, se le hizo una consulta a odontología para descartar la presencia de caries, abscesos a nivel de la zona orofaringea, ¿bien? Pero nada, ¿no? Ninguno de los fue efectivo, ¿no? Y como les digo, también se les descartó inmunocompromiso y fue negativo. Incluso, al momento, como les mencioné, este paciente fue a broncoscopía, se le volvió a repetir el BK en lavado bronquioalveolar, el GeneExpert en lavado bronquioalveolar, los cultivos para gérmenes y hongos en este paciente también fueron negativos en el lavado bronquioalveolar, ¿no? Todo el estudio fue negativo. Y suponemos, ¿no?, de que la causa de esto fue lo que les acabo de decir, ¿no? Que fue lo único que el paciente, después de volver a preguntarle y repreguntarle, fue lo único que nos dijo. Sí, Carlos, dime. ¿Carlos? Sí, doctora, tenía una consulta. En lo que viene a ser la tomografía de corte axial de la ventana parenquimal, usted mencionó que por lo que veíamos ya podíamos considerar un absceso, ¿no? Doctora, mi pregunta era, ¿cómo diferencio esto, es un absceso con una cavidad dado por tuberculosis? Es que eso no se puede diferenciar tomográficamente, es por eso que se hacen los estudios. Y dentro de los estudios, cuando este paciente, yo tengo esta imagen, yo hablo de un absceso pulmonar. Que la causa de ese absceso sea por una infección bacteriana, sea por la misma tuberculosis, o sea por malignidad, pues tengo que ver el contexto del paciente. En este paciente es un paciente joven, ¿no? Entonces, en él tengo que descartar que sea un absceso sí piógeno, de origen polimicrobiano, o sea, TB. Por eso es que a este paciente se le hizo el estudio de tuberculosis, porque igual no podíamos descartarlo del todo. Es por eso que se volvió a insistir en lo que se debe hacer BK, GeneExpert, tanto en esputo como en lavado bronquioalveolar al momento de hacer la broncoscopía, ¿no? O sea, eso tomográficamente no se puede distinguir, porque al final puede ser uno o lo otro. Por eso es que yo no puedo basar mi tratamiento solamente en base a una imagen, tengo que ver el contexto. Y siempre, siempre, siempre nosotros, ante estas imágenes y ante el paciente, siempre descartamos tuberculosis, siempre. Ángela. Sí, doctora, disculpe. Doctora, solo como una curiosidad, estaba averiguando acerca de la DHL, ¿no?, y su incremento. ¿Por qué en el caso de nuestro paciente, por qué estaría aumentado? Porque no le encontré mucha relación con absceso. ¿Cuál? ¿Incrementar cuál? La deshidrogenasa láctica, doctora. La DHL. Ajá. Pero no, es que para nosotros, eso depende de los rangos de laboratorio. Para nuestro laboratorio, creo que era normal, porque creo que normal lo consideran hasta 256 en nuestro laboratorio, el del hospital. Ah, ya, doctora. Ya, eso es doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos, acerca del caso? ¿Ninguna otra? Muy bien. La idea de los conversatorios, como les dije inicialmente, es entrenarnos en lo que viene a ser la disquisición clínica, lo que es el diagnóstico, ¿no? Conforme vayan haciendo más casos clínicos, revisen, esto irá siendo un poco más fácil. Bueno, es muy importante que no solamente se rijan a un hallazgo semiológico del paciente, se tiene que ver el paciente en contexto. Y viéndolo en contexto es que nosotros planteamos todo eso. Solamente nos queda, me queda agradecer al grupo 3 por la exposición. De todas maneras, me gustaría felicitar al grupo número 1, al grupo número 6, que también creo que hablaron acerca de esto, y los grupos que habían planteado la posibilidad de síndrome cavitario. Bueno, bastante, muy buen trabajo, ¿ok? Así que nos veremos ya para la práctica de la próxima semana. Espero que tengan un buen fin de semana y nada más. Si no hay otra duda, doy por concluido el conversatorio del día de hoy, ¿ok? Muy bien, chicos. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Ornella, doctora. Ornella, sí, dime. Sí, doctora. Disculpe, lo que ocurre cuando llamó a Luis estaba reconectándome y no prendía mi micro. Quería tener... Ya, el grupo 8, ¿no, Ornella? Sí, estuve desde el comienzo. Listo. Muy Gracias. Bien, listo. Muy bien. Hasta luego. Thank you.